Continuamos pues. Tengo todo acá, no se me olvida nada. Estoy cuidando mucho la batería, tratando de gastar al máximo toda la batería de la GoPro, pero no me he dado cuenta que también la memoria, la micro SD, que las lleva la mayoría, de 32, 64 GB. Y veo que me están llenando de las GoPro, de todas las cámaras. Nada, pues vamos a continuar el descenso de este lado para hacer, como les dije, mirar a ver por dónde volvemos. Si volvemos por el mismo lugar o por el lado, sería rodeando toda esta montaña. Aunque realmente no sé si la ruta para bajar del otro lado sería antes de esta montaña o de aquel lado de esa montaña, porque tampoco es ya que está muy lejos esa montaña, están quizá unos 10 kilómetros en línea recta. Y sé que llevo, bueno, no te sé decir cuánto llevo, cuántos kilómetros, quizá 11 como mucho llevo ya acá en esta ruta. Y sé que la ruta total hasta volver a la carretera principal serían unos 20 y algo de kilómetros, casi 30, creo que 20, de 28 a 32 kilómetros, no recuerdo muy bien ahora. Así que no llevaríamos ni la mitad aún. Nunca he hecho un viaje en moto grabando tanto. Ya este es el segundo día. Mañana aún tengo planeado grabar para luego volver a la casa. A la casa, como les dije, 100 y pico de kilómetros. No tanto en vías rápidas para ir en auto, pero como voy así por pasos de montaña y cosas, se me hace casi medio día solo el viaje. Wow, cuántas curvas, un montón de curvas. Yo creo que me decidí ya, no voy a volver la misma ruta. Vamos a tratar, si encuentro a alguien, para preguntarle si ya es más cerca por acá y continuar por acá hacia la vía principal. Bueno, ya ustedes, ahora yo no lo sé, pero ya cuando están viendo el video acá, les muestro nuevamente las rutas que he grabado acá con el iPhone en la aplicación esta que tanto me gusta. Incluso si no me siguen por ahí o alguien de ustedes también tiene esa aplicación, pueden, acá les dejo en la descripción, en la descripción de cada video que utilice esa aplicación, que le hablo de esa aplicación, le dejo el link de mi cuenta para que vayan y me sigan por ahí. Imagínense que por acá, como andaba esta mañana, cierto, no le conté, esta mañana cuando salí, sí le conté, creo, no me acuerdo si le conté en algún video anterior, en uno de los dos capítulos atrás o algo así, que se me acabó la gasolina de la moto. Esta moto mayormente me da 250 kilómetros más o menos con el tanque full. Ya cuando me pide reserva me queda más o menos en un cuarto más o menos del tanque. Y esta mañana me pidió reserva y estaba bastante lejos, entonces no supe a cuál de las dos bombas cercanas ir, porque las más cercanas eran como unos 20 kilómetros bajando la montaña. Entonces decidí tomar la que me traía ya hacia acá, hacia donde quería venir hoy, pero bajando ya la moto en una como que comenzó a tirarme, a fallar. Me dije, wow, si no, no puede ser que me acabe la gasolina, no llevaba ni 200 kilómetros recorridos. Pero ahora llevo apenas 55 kilómetros desde que la llené. Y claro que rutas como esta gastan muchísimo más. Miren allá al fondo, qué hermoso se ve. Antes de entrar nuevamente acá donde ya están los árboles, me gustaría sacar de nuevo el dron. ¿Y saben qué voy a hacer? Vamos a hacer un poquito de active track acá con el dron. No muy lejos, quizás hasta allá abajo antes de que comience el bosque. Pero como no veo casi ciclistas, vamos a utilizar el dron en modo seguimiento. Muy bien, tenemos el dron en el aire. Active track. Quiero aprovechar ahora y hacer modo seguimiento, ya que aquí no hay ciclistas. Y puedo... Y aún no hay árboles. Muy bien, vamos allá. No pienso meterme muy dentro del bosque. Bueno, quizá un poquito, si no hay personas y no hay nadie, me meta quizá un poquito dentro del bosque. Pero si veo a alguien, o animales, o personas en bici o algo, igual, si veo a alguien en bici, enseguida me detengo y alejo el dron. Pero si no hay nadie, me metería un poco dentro del bosque. Ya sé que, bueno, acá se ve con la cámara también, en algún momento ya, aunque falta un buen poquito, pero en algún momento ya volveremos a meternos dentro del bosque. Debo acordarme de no ir demasiado rápido, ya que en curvas así, al ir muy rápido, el dron me pierde. Supongo que es porque,
como dije una vez en un video anterior, que el dron cree que es una persona quien va siguiendo, y que al ir a tan alta velocidad, a velocidad tan alta, se confunde o se pasa o me pierde o algo. Muy bien, vamos a apagar la moto para evitar un poquito el escándalo. Aquí tienes que esquivar. Bueno, esto no hay ni que hablarlo. Esto no es ningún obstáculo para este dron. Para ninguno de los drones DJI, los últimos modelos. Ni para el Mini 3. Eso es. El Mini 3 Pro me ha encantado en modo seguimiento. Incluso lo utilicé en República Dominicana. Eso fue el capítulo. No me acuerdo. Se lo dejaría por acá en la descripción. De 3 o 4 videos de moto más drone que hice en República Dominicana. Claro, no con esta moto, pero con otra moto allá, que utilizamos el Mini 3. Y se comportó muy bien todo el tiempo. Ya llevamos de descenso 64 metros desde donde despegué el drone. Y aún falta muchísimo. Supongo que de aquí a que ya aterrice el drone estaremos a unos menos 500 metros quizás desde donde despegamos. Bueno, no lo sé, ya lo veremos. Muy bien, también con esta cámara, que espero si está grabando, puedan disfrutar también, no solo desde la vista del dron. También quiero mostrarle, siempre es muy difícil cuando estoy editando, qué parte le muestro, la del dron, le muestro la del pecho, la cámara del pecho, le muestro la de acá abajo en la moto. Y bueno, trato de siempre sacar las mejores tomas para el mejor momento de cada toma. Aquí lento, no me voy a perder. Wow, muy bien, no me ha perdido. También los frenos. La última vez que bajé desde la montaña, no recuerdo en qué lugar fue, se me calentaron bastante los frenos de la moto. Claro, podría ir con la moto encendida e ir en primera, pero en momentos que hay que ahorrar gasolina, o ahora quiero evitar el escándalo de la moto, utilizo más los frenos. De igual manera, yo siempre reparo todas mis cosas, nunca tengo que pagar algún mecánico ni para mantenimiento ni nada. Ya saben ustedes, la mayoría, que trabajo como mecánico en un dealer de la Ford acá en Suiza. Muy bien, llevamos una distancia de, no la puedo ver desde acá, desde donde despegamos, pero sí 300 metros creo y algo. Bueno, recorrido mucho más. Y llevamos menos 100 metros de altura desde donde despegamos. Y cada vez que voy bajando más, estoy más seguro de que ya por aquí iré a casa o al hotel. No volveré porque sería demasiado lejos. Ya que hay unos arbolitos, dije que cuando había árboles iba a aterrizar el dron. Y donde hay casitas, si hay gente, acá adelante hay gente, tengo que tener cuidado. ¿Sabes qué? Vamos a pasar por acá. Voy a sacar el dron afuera para que nadie se sienta molestado por el dron, o tampoco poner a nadie en peligro. Voy a poner el dron lejos para que me espere allá. Que allá adelante viene una señorita, una señora o alguien en moto. Muy bien. Cancelamos acá. La dejamos hacia allá. Voy a poner el dron en un lugar donde me pueda grabar desde lejos. Como por ejemplo acá. Muy bien. Tenemos la batería aún en 83%. Ya saben que en descenso casi no consume. ¿Y eso? ¿Cómo va la señora ahí? Y yo aquí de vago en la moto. Claro, son bicis eléctricas. Bueno, se lo hablé en un video pasado. Son bicicletas eléctricas, pero de igual manera es mucho más esfuerzo que ir en moto. Y yo aquí en moto bastante cómodo. Bueno, también es entendible que vengo desde muy lejos. Ya cuando estemos delante de aquel auto, voy a poner nuevamente el modo seguimiento. Allá está el dron, pero ahí se ve sin problema. Muy bien. Acercamos. Ahí ya me reconoce. Muy bien, continuemos. Y como dije, bueno, aquí también debí, bueno, no hay nadie, están habitadas estas casitas. Debí quizá evitar recoger ya el dron, pero no está habitada, no hay nadie.
continuar. La verdad que esta ha sido una de las rutas más increíbles que he hecho, las que más me han gustado, las más largas, por cierto, y de las que más, de verdad, las que más me han gustado. Ya no sé si este es el tercer video, el segundo, el cuarto incluso, pero espero también que ustedes no se aburran. Si por mí fuera, grabara desde que salgo de casa. Mira, ahí me perdí. Grabo desde que salga de casa hasta llegar acá. Todo el trayecto. Pero si alguno de ustedes se aburre, que tengo que hacer los videos menos largos, me lo tendría que decir. Muy bien, nuevamente, vamos. Es cuando doblo muy rápido, tengo que estar más atento y viendo la pantalla cuando voy a doblar. Bueno, incluso me di cuenta muy rápido. Siempre voy mirando acá. Ve, por ejemplo, acá estoy lejos y doblo rápido acá, me pierde de vista de lejos, ¿sabes? Y así me perdería por un momento. Él sigue buscando, pero se mantiene más o menos en el mismo lugar, buscando desde allá. Por ejemplo, ahora me parece que viene muy lento. No me pierda, vamos a poner un poquito de lado. Desde el lado derecho. Aquí vamos. Ven, de lado. Llevamos 16 minutos de grabación de pantalla, 21% de 21 satélites, 72% de batería. Pueden ver descendiendo cómo consumen mucho menor, cómo es mucho menor el consumo de batería. Ahora, ¿qué hizo? De este lado que estoy. Mira, me perdí. A ver qué hace, a ver cómo me encuentra. Sí, me perdí. Ya muchos conocen el botón de pánico. Ese botón es muy, muy importante conocerlo. El dron lleva haciendo una, va haciendo una locura en modo seguimiento o en cualquier modo de vuelo y se cree que está fuera de control. Simplemente presionen ese botón que está ahí y vuelve y se pone exactamente en vuelo estacionario. Muy bien. Nuevamente, seguimiento normal. Desde atrás. Muy bien. También pienso que voy un poco rápido y el dron tiene que ir descendiendo, por eso se ponga medio loco acá. Lo que sí quiero llegar a donde se mete, donde uno entra ya al bosque, para grabar un poquito de ahí si se puede, y ya luego continuamos en moto, porque no puedo perder todo el tiempo acá. Ya tenemos casi 200 metros de desnivel desde donde comencé. La distancia de un kilómetro y algo, según acá veo. Y también es que voy siempre digo, no debo ir a más de 20 kilómetros por hora y de repente voy más rápido. Eso es algo que DJI debería corregir cuando uno va en moto. Hay tantos seguidores, tantos seguidores acá en Instagram y en YouTube, y muchos usuarios de drones que lo hacen para seguimiento en moto, así como acá pueden ver, como estos videos, y el dron reconoce una persona, reconoce un barco, reconoce un auto, pero no una moto, ¿sabes? Entonces debería el dron reconocer la moto para modo seguimiento, así tendría más velocidad, tendría más, sí, eso, más velocidad. Que una persona caminando dizque a 30 kilómetros por hora ya es algo imposible. Por eso el dron, y también en descenso, por eso pienso yo que esa es la razón por la que el dron, wow, mira qué bonito. Tenemos que hacer una toma. Mira qué bonito. Paramos. Hacemos una toma de esta bonita cascada. Wow. Voy a dejar el dron ahí. Que me grabe en estático. Coloco la sombrita y hago una pequeña, una bonita toma de esta cascada. Qué bonito. Vamos a hacer una toma desde bastante bajo. Vamos a encender los sensores. Muy bien. Desde acá abajo, grabar un poquito lento
Vamos a meter el dron acá por el hueco para hacer una toma perfecta. Muy bien, aquí vamos, detecta incluso con los sensores. Pero no, no voy a meter el dron, por supuesto que no, y menos el R3. Quizás con el mini lo hubiera hecho, pero no detecta posición. Lo haría donde lo tuviera exactamente, perfectamente a la vista. Buena toma por acá. Creo que en algún lugar de por acá debería estar esa pequeña represa que les hablé o que vieron en el video anterior. O en uno de los videos anteriores. Muy bien, vamos a finalizar la toma acá. Tomamos altura y volvemos al punto donde me encuentro. Me marca 600 metros de distancia desde donde despegamos. Buena toma. Un poquito hacia arriba la cámara. Está sobre este pequeño bosque. Hacer de lado sin tomar más altura. Muy bien, traemos nuevamente donde me encuentro. Seguimos un poquito más con el Active Track hasta meterme dentro del bosque si no hay nadie. Y ya creo que también esta parte del video va muy larga porque el dron lleva más de 15 minutos volando. Acá me encuentro. Tengo un 58% de batería. Muy bien, ya estamos nuevamente en modo Active Track. En modo seguimiento. Vamos a ver cómo giro la moto acá. Ya que debí girar antes de... Muy bien. Espero que la GoPro esté grabando la del pecho, ¿no? Es que si no está grabando estamos jodidos. Estaremos jodidos, tío, como dicen los españoles. Yo creo que el dron como que duda que si soy yo el objeto que debe de seguir y como que se detiene o viene lento por eso. O también, claro, podría ser el sol. Aquí está bastante fuerte la luz del sol y podría interferir. Que esa sea la razón, muy probablemente sea esa la razón. Pero ya como acá pueden ver hay bastante monte. Así que no voy a seguir mucho más con el dron. Sí me voy a meter un poquito dentro, en la sombrita, a ver si aquí me sigue mejor. Bueno, aquí ya como que me reconoció y no tiene problema. Aunque si aquí me dejó que me alejar un poquito mucho. Esperar acá en la sombrita que me alcance. Algo que no me gusta también es que le ponen eso demasiado grande. Deberían poder moverse o ponerlo un poquito más pequeño para ver la distancia recorrida. Que sé que en línea recta no son ni siquiera un kilómetro desde donde comenzamos a volar. Bueno, ya en el log de vuelo puedo ver cuánto recorrió el dron siguiéndome. Quedan, tengo, bueno, sí, 17 satélites. Son más que suficientes acá. Pero de batería me queda 49. Ahí me petió.